dibujito y en tu casa inventate una secuencia de cómo unirlos, cómo repetirlos y cantale, tararearle arriba una melodía. En mi casa, con esto, con el acorde 1, 2, 3 y 4, y para la clase siguiente traje un orden de cómo usarlos y una melodía cantada con la voz arriba. Muy bien, y él me dice, bueno, ¿ves? Acá, esta es tu primera composición. Yo qué digo, ¿cómo composición? ¿No? Porque, ¿no? Sí, porque componer es esto. O sea, es juntar cosas, organizar elementos en una secuencia, en lo que era, ¿no? En un orden, y acá tenés tu primer. Ahora, en la próxima clase, inventar una letra y vas a tener tu primer canción. Entonces, para mí fue como de repente como una especie de alumbramiento, ¿no? Porque, claro, hasta entonces, y lo que nos debe pasar a muchos, o nos pasa en general en la formación que tenemos, es que la composición es para compositores, eruditos, egresados de miles de categorías de posgrados, ¿no? Cuando en realidad, o sea, me parece que es mucho más interesante instalar esta cosa de la creación de la composición desde el arranque. O sea, se aprende jugando y creando. Sí, sirve mucho cosas de no asustarnos. Exacto. Y la creación, justamente, digo, a mí me gusta mucho esta cosa que es, que en el inglés, y claro, ¿no? Tocar música es play music. Y play es la misma palabra de jugar. Y es como muy interesante vivir la cuestión de la creación como un juego y la cosa de la música como un juego. Entonces nosotros hablamos como de esta premisa en el proyecto, si yo pudiera pasar de página. ¿Por qué no pasa? Ah, estoy en la última página. De jugar, crear y aprender, ¿no? Esta es como una nube de conceptos que manejamos. Pero en el centro del proyecto, digamos, la matriz, lo que nosotros entendemos que es la célula fundante, es este concepto de jugar, crear y aprender, ¿no? ¿Por qué hornero, el hornero migratorio, ¿no? O sea, para empezar, el hornero no es una ave migratoria, nosotros inventamos justamente que... Pero el hornero es un ave nativa de la región del Río de la Plata, cuyo paradigma es el hazlo tú mismo, ¿no? Él se hace su propia casa, ya que construye su nido esférico con barro. Una vez que el periodo de incubación en el nido termina, esta pequeña y robusta casa es abandonada y utilizada por otras especies para reproducirse y anidar. Entonces, esa analogía también con el arte, con la música, porque uno cuando está con su producción, con su creación, está como habitando esa creación, esa pequeña casa. Y uno después, bueno, la suelta, uno o unos, cuando es una creación colectiva también, porque de eso también se trata un poco el proyecto. Y después eso sigue su camino y otros habitan, reutilizan esa casita, esa creación, para, de otros modos, ¿no? Es como interesante esa... Sabe, digo, porque yo soy alfarera, es el oficio de acá, me está yendo. Y sabe protegerse de las subestadas, por eso siempre está mirando a... Exacto. El hornero tiene un montón de sabidurías juntas, ¿no? Y muchas cosas que todavía no se entiende mucho del por qué. Ah, porque ya la creación se lo hizo así. Increíble. Entonces está, les voy a mostrar ahora un par de audiovisuales. Concretamente, esto es en una localidad que se llama Yerbalito del Convoy, en el departamento de 33. Ocurren las cosas de este modo, es un documental. Esta tiene una grabadora de audio en la mano. Está escuchando lo que está grabando.
Y coincidió, fue como una coincidencia, fue una ella justo estaba invitada a hacer otra experiencia en 33. En 33 fue muy interesante porque, ¿qué pasó? Nosotros, como yo dije, para empezar, el proyecto, la matriz del proyecto es una matriz artística, ¿no? Como yo dije, no pedagógica. O sea, ¿por qué arranca esto? Arranca como de una motivación personal y artística de hacer música, ¿verdad? O sea, a mí me gusta hacer música y me gusta hacerlo de forma colectiva, me gusta trabajar con otros. Entonces, básicamente, lo que ocurrió cuando yo presenté un disco en el 2012 que se llamaba Hornero y que yo empecé a trabajar con Sabina Arari, que es la productora con la que empezamos después a trabajar juntos en esto, me dice, lo que tú tendrías que hacer es inventar una forma de hacer talleres para mostrar esta forma en la que vos trabajás. ¿En qué consiste? En trabajar, primero, con herramientas móviles, son las computadoras, porque hoy en día uno se arma un estudio de grabación con un par de, bueno, los parlantes hasta no tenés por qué tenerlo, un computador, una interfase y un microfonito y unos auriculares, y eso ya es el estudio de grabación, aquello que antes era tan costoso de acceder, ¿no? Yo tuve la suerte de hacer mis primeras grabaciones en estudio de cinta, ¿no? Y que una hora de, digo, sigue siendo una cosa muy cara trabajar en un estudio, y un proceso profesional de producción musical involucra un estudio realmente. Pero hay una gran proporción de proyecto musical que se puede realizar de forma doméstica. Y después incluso trasladar eso a un estudio de grabación para hacer el proceso final, la mezcla, la masterización. Pero yo cuando hago mis discos, los hago en mi casa, en mi estudio, home studio que se le dice, en un estudio hogareño. Y bueno, y al mismo tiempo también uno se puede ir con el estudio a la casa de otro artista, otro músico, y trabajar, trasladar, o puede montar el estudio abajo de un árbol, en medio del campo, adentro de un bosque, o sea. Y estas, por ejemplo, estos aparatitos, esto que es una grabadora de audio, ya vamos a usar para grabar. Esta grabadora de audio tiene incluso la potestad de además de grabar sonido ambiente, yo le puedo cargar en la tarjeta de memoria una base rítmica, o un metrónomo, o una cosa, y grabar cosas encima. O sea, me puedo ir en un bote, al medio de un lago, y cantar una canción en el medio de un lago, y cantar incluso arriba de otras pistas pregrabadas. O sea, que yo después puedo montar eso
arriba de otras cosas, o sea, es como el ruido de los remos, el ruido de la agüita, el vientito. Claro, todo o sea, eso, porque es sonoro, o sea, en nuestro mundo es sonoro. Exacto, bueno, pero hay hoy en día un montón de herramientas disponibles, portables, bastante accesibles, digo, no quiero decir que cualquiera pueda comprar, pero bueno, esto es un aparato que vale $150, ¿no? Ay, y las prestaciones sí, que tiene... Bueno, este aparato, pero ¿y los celulares? O sea, yo en las primeras grabaciones que hice de sonido multipista las hice con cassette, con Gonzalo Durán, que es otro músico con el que trabajamos hoy en día en el proyecto. Íbamos a la casa de Gonzalo con dos caseteros, y yo iba con mi casetero, juntábamos con el de él, grabábamos en un cassette, pasábamos ese cassette, y cuando pasaba, le montábamos otra cosa mientras pasaba, el overdubbing ese, ¿no? Y lo grabamos y con total una satisfacción extrema, una grabación que tenía más soplido que sonido. O sea, era... y en el fondo se escuchaba la musiquita. Hoy en día con un celular obtenés grabaciones de muchísima mayor calidad. Entonces hay una disponibilidad de herramientas para producción y para creación que realmente, o sea, no estamos aprovechándolas, me parece, sobre todo a nivel de sistemas educativos y, o sea, uno se da cuenta porque dice, lo que a mí me costó, lo que nos costaba hacer una grabación, y hoy en día tenés una mejor grabación con un aparatito, el que todos tenemos en el bolsillo. Abrían las cintas aquellas pilos y se rompía la cinta, perdías todo, una manera de llorar, de todo, sí, sí. Entonces, está. Perdona, te quería preguntar, ¿ellos usan las ayudanitas, por ejemplo, o usan sus propios dispositivos? Los pueden usar. ¿Los pueden usar por voluntad propia o...? ¿En dónde? En los proyectos. ¿En los proyectos de neuromiratorio? Sí. Hemos utilizado en un momento la ceibalita para alguna cosa. En realidad, cuando más lo hemos visto, hicimos una cosa el año pasado que llamamos un seminario para docentes de educación artística de SAIT, PANEP. Y algunos docentes, con nosotros una de las cosas que planteamos fue justamente la idea de inventar dispositivos de creación. Y en algunos casos utilizaron la ceibalita, porque, bueno, en realidad estuvimos también en el seminario, les planteamos el uso de la ceibalita, porque hay, por ejemplo, hay una herramienta de grabación que se llama Audacity, por eso te preguntaba. Que corre perfectamente la ceibalita, es un multipista con un montón de prestaciones, y está ahí disponible, y hay gente que las ha utilizado y con muy buenos resultados. O sea, es un multipista total. Que está disponible, se puede usar en celular también, se puede utilizar en las ceibalitas. No conocen la herramienta o... Claro. No, tienen que saber también música y no todo así. No, pero vos sabés que... Sabés que en realidad no hace falta que el maestro... O sea, lo que es importante es que el maestro sepa que la herramienta existe. Pero tampoco... Explore. Pero y también... Los chiquilines lo van a... Si decís... Enseguida van a entrar, van a buscar el tutorial que precisan ver para saber usarla. Esta cosa de los niños ya son nativos digitales, ¿no? Entonces, por ahí, el maestro lo que tiene que saber es que hay herramientas disponibles y que las máquinas, si las tenemos en la mochila, a ver cómo las podemos usar, porque realmente... Con sus estudiantes. ¿Cómo se llama? Perdón, el nombre que dijiste para... Audacity. ¿Sabes que cuando te escuchaba, que vos decís que no es un proyecto pedagógico o que no tiene ese énfasis, en realidad uno lo ve y realmente, más allá de que sea un proyecto que surge con una perspectiva artística y de producción audiovisual, está atravesado por unas concepciones pedagógicas contemporáneas realmente sumamente interesantes en relación a la autoría, realmente trabajar con ellos ya te define como un docente que, más allá de que no tengas formación específica en eso, o sea, no es solo el quehacer, sino el ser docente y el verte en acción con ellos, ya da pauta de cómo te desempeñas, o sea, en ese sentido realmente es un placer ver desde ese lugar los vínculos pedagógicos que se establecen para generar esos productos, ¿no? Exacto. Realmente es sumamente interesante. No, muchas gracias. Obviamente, claro, el proyecto, hoy en día somos conscientes de que ya entras a, claro, tiene una potencialidad y toda una serie de desdoblamientos y posibilidades dentro de lo que es el marco de la educación, y que estamos justamente ya trabajando en ese territorio. Pero yo simplemente quería destacar que no nace más como un impulso visceral de crear.
¿tá? Y de crear y de abrir ese proceso, porque es un proceso muy rico. Justamente, a ver, vamos a seguir un poco para no perder el hilo. Nos puede servir. Un cachito para contarte que sí. Nosotros tenemos uno de los planes, el FPB de Música, Formación Profesional Básica, que tiene que ver, que después lo voy a comentar, que lo comenté sí. Ahora. Está abocado a esos alumnos que no tienen continuidad educativa, claro. Que han quedado en el camino, que sí. No les ninguna propuesta del sistema los ha enamorado. Sí. Entonces, ese alumnado es el que llega al FPB y justamente la ceibalista es una de las herramientas que se claro. Trabaja allí, claro. Que, con las cuales se trabaja, ¿no? Claro. Entonces, la forma de crear de ellos comienza desde ese lugar. Claro. Y después el hecho de hacer cotidiáfono, que hoy comenté a ti. Todo eso está contemplado desde los TOC hasta el... Después lo vamos a conversar. Muy bien. Que te conté. No, perfecto, perfecto. O sea, a partir de la ceibalita hay un cambio, no solo emocional, de pensamiento, totalmente. Yo trabajé en algunas escuelas así rurales, por eso te decía, y me metí de metiche porque me gusta, y hice teatro, ¿no? Con ya la negro y galaba, dejaban las escuelas, galaban un instrumento, como ese que vi de los encerritos, y había otros instrumentos que se golpeaban, o sea, venían una cajita, ¿no? Sí, hay eche mano, por eso digo yo. Bueno, hablando, es que hay que ser metiche, hay que meterse. Bueno, es eso, mira. Bueno, yo le voy a contar una anécdota. En El Oro, en una escuela de 33, cuando nosotros hicimos este proyecto, en 33 fue justamente tuvimos el apoyo de un plan que se llamó Juntos por Más Inclusión, que involucraba al MEC, a la Intendencia de 33 y a UPP. Entonces ellos tenían un fondo y entonces a partir de eso, bueno, nos invitaron para hacer una experiencia. Ahí fue la primera vez que nos invitaron a trabajar con niños de escuelas rurales. Esta fue una de esas experiencias. Que nosotros no lo teníamos previsto. ¿Niños de escuelas? Sí, ¿por qué no? Ni siquiera estaba en el origen de cuando nosotros presentamos el proyecto de los fondos concursables, que era para adolescentes de educación artística, de bachillerato, que era donde creíamos que podía tener mayor desarrollo esta propuesta. Pero nos propusieron trabajar con niños, y dijimos, sí, y vamos, y ahí fuimos. Y ahí arrancamos. Entonces este proyecto les daba a todas estas escuelas donde nosotros íbamos, les regalaban también un kit de instrumentos. Y en la escuela del Oro, en la escuela del Oro, la localidad del Oro, cuando nosotros llegamos, dice, ah, mira, llegaron ustedes. No, sí, porque acá mandaron los instrumentos, pero los instrumentos están guardados, porque acá nosotros no los sabemos usar. Eso me pasó, por eso hice a la cotación. Estábamos esperando que viniera alguien que supiera. Entonces, lo primero que hicimos, por supuesto, bajamos los instrumentos y se los dimos a los niños. Divinos son, además son muy buenos. ¡Qué instrumento bárbaro, viste! Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros terminamos haciendo toda la experiencia, grabando sonidos en el alambrado, con tierra que caía arriba del barril, una chapa. O sea, imagínate, si puedes hacer música con un alambrado, con la chapa, el sonido de los árboles, imagínate si tenés instrumentos. ¿Ves? Ahí para las maestras también fue como muy revelador. Y yo no estaba usando el instrumento, y estos vienen y tocan con el alambre. ¿Entendés? Entonces, pero hay eso, hay como una especie de decir, yo no soy músico, no sé qué hacer con esto. Y me parece que hay que ser más metiche. Hay que ser metiche con todo, con los instrumentos, con la tecnología. Para los que no somos nativos digitales, a veces la tecnología también tiene eso. Ay, yo no sé, yo no toco, tengo miedo de romper. Si no se rompe, no se rompe. Lo peor que te puede pasar es que pierdas un archivo, que se te borre. Bueno, está, lo haces de vuelta, pero digo, nada se va a romper. Es como mucho más robusto y más resistente a nuestras intervenciones de lo que no cree. Entonces hay que meterse y darle. Y sobre todo habilitar, abrir para que cuando uno trabaje con niños, que ellos mismos hagan, ¿viste? Claro. Y ellos descubran. Y ellos enseguida te van a estar explicando ellos cómo que se hace. Pero es que uno queda asombrada. Y esa es la relación que tenemos. Aprendemos exacto. De ellos porque de por sí ya tienen más imaginación que nosotros. Ah, sí. No, yo con mis hijos, yo aprovecho a mis hijos, hay cosas que yo no entiendo, pero que me pasa. Ya sé que, viste, ellos vuelan y yo ya está. Es divino trabajar con ellos. Sí.
Entonces, bueno, nosotros en Hornero Migratorio hablamos de que es un proyecto social, artístico y pedagógico que se desarrolla en Uruguay en 2012. Desde un enfoque interdisciplinario propone la creación sonora, musical y audiovisual como territorios fértiles para sembrar procesos de crecimiento personal y colectivo tras de la. A través de la tríada de jugar, crear, aprender, con base en la experimentación y uso de la tecnología como herramienta facilitadora, propone un abordaje libre de procesos creativos que alcanza resultados tangibles, contribuyendo a habilitar procesos identitarios y desarrollo integral en individuos y grupos. Está, porque justamente nosotros lo que somos, entendemos que somos un dispositivo. Llegamos a una colectividad, una comunidad, puede ser escolar, puede ser, como también ha sucedido, comunidades, como estuvimos en Brasil, en Río de Janeiro, con una comunidad que estaba justamente en conflicto con el poder económico y político, que habían sido desplazados de su hogar, o sea, y llegamos ahí, y bueno, hicimos una creación con esa comunidad que tenía adultos, niños, tenía de todo. Entonces, nada, ir a un lugar y ser como facilitador de una experiencia de creación colectiva, ¿no? Que es generalmente musical, que tiene una matriz musical, pero a veces también se nutre de otros lenguajes, dependiendo de con qué nos encontremos o de qué artista invitado pueda haber. Hemos tenido intercambios con artistas plásticos, ahora vamos a hacer una experiencia en una cárcel en Rivera, donde vamos a trabajar también con danzas urbanas, porque hay un docente trabajando allí con sí, hip hop, ¿no? Danzas urbanas, sí, el breaking y todo esto. Entonces, nada. Hablamos del tema del modo colaborativo de trabajo, ¿no? Donde el concepto de sinergia, donde el resultado de un trabajo colaborativo es siempre más grande y más potente que la suma de sus partes, ¿no? Si yo me pongo a hacer una cosa y tú te la pones a hacer por tu lado, vas a llegar a un resultado yo a otro, va a estar bien, pero cuando nos juntamos, pasa algo que nunca hubiera pasado si lo hacemos formalizado. Entonces, lo que hago yo, lo sumas a lo mío, da 2, da 1 más 1, 2. Cuando trabajamos juntos, da 3, ¿no? Da más de 2. Y bueno, el modelo piramidal, del modelo piramidal, la red de conocimiento, ¿no? No, nosotros sabemos que no venimos a enseñar nada, o sea, venimos a compartir una situación de creación colectiva en la cual todos vamos a aprender. Nosotros vamos a volcar lo que nosotros tenemos para entregar, ustedes vuelquen lo de ustedes y entre todos va a pasar algo que todavía no sabemos qué es. Y nos interesa mucho esta cosa como del experimento, ¿no? El experimento del cual no sabes cuál es el resultado. Que está un poco como en el otro extremo del experimento de laboratorio, ¿no? Donde un docente de repente lleva a sus estudiantes a conocer una experiencia química, ¿no? Donde va a sumar unos componentes en un tubo de ensayo, pero el docente sabe bien qué es lo que va a pasar. Sabe que cuando junte esto con esto van a salir burbujitas, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Y los niños, claro, se fascinan con las burbujitas. Pero el docente sabía cuál era el resultado. Ahí está la diferencia entre el creador y el arte. Exacto. Si supiéramos nosotros, ya de antemano, lo que tú acabas de decir, no es arte ni creación. Exacto. Entonces nos parece como interesante esta cosa de enfrentarnos en una situación de horizontalidad con todos los participantes frente a un experimento del cual no sabemos qué resultado va a tener, ¿no? O sea, podemos confiar en que somos capaces de llegar a un buen resultado y que la experiencia nos va llevando a que siempre algo se llega, pero cómo va a ser, no sabemos, porque va a surgir de lo que esté ocurriendo, ¿no? Esta actividad, lo que es la actividad de en campo, en el lugar, es un día. A veces son 2 días, un día según la posibilidad que tengamos, ¿no? Pero en general son 1 o 2 días. Sí, son como muy, muy... Es no porque nos guste, digo, en realidad nos gustaría tener procesos más largos, ¿no? Hemos tenido alguna experiencia un poco más larga en la Escuela Paraguay, acá en Montevideo, trabajamos durante 4 meses. Una experiencia con todos los estudiantes de la escuela. Si quieren, después se las puedo mostrar. Pero en general son experiencias de un día. Puntuales. Sí, sí. Francisco, la producción, sí, audiovisual también es colaborativa, o sea, en este sentido. Hay alguien, obviamente, que está registrando. De la misma manera que la niña registra lo sonoro, la producción de imágenes también es registrada por los niños y niñas, o es registrada también, o sea, gira. Sí. Hay... ¿Y la edición es compartida o es después? No, no. Por ahora no, no es que nos gustaría, pero es un tema también de eso, que los tiempos. Si nosotros pudiéramos ir a un lugar y estar una semana, claro, sí, ¿no? Claro.
o un mes desarrollando un proceso y abriendo el proceso de postproducción, se podría. En realidad estamos tratando de ver cómo podríamos llegar a generar proyectos que involucren una estadía de mayor tiempo o alguna forma que permita abrir también ese proceso, compartirlo y hacerlo de forma colaborativa. Por ahora no hay más remedio ellos graban, nosotros también, hay una cámara de video profesional que se disponibiliza, se les enseña algunos recursos básicos, acá está el foco, acá está no sé qué, acá se graba y da. Y después de que le explicas a uno o dos, ya ellos se van explicando entre ellos. Se da todo el tiempo. Entonces, la parte de captación sí, pero la parte de postproducción queda como en nuestro territorio. ¿Tú sabes que ahora que estás diciendo esto, después capaz que nos podemos sentar a conversar? Porque nosotros tenemos no solo la tecnicatura, que sería ya un nivel más profesional de audiovisual, sino que tenemos los términos, los cursos medios y también el curso inicial de formación profesional docente en audiovisual. Son los alumnos que manejan todo lo que es la filmación de espectáculos o la filmación de un documental. Entonces, capaz que podemos hacer alguna relación. Claro. A mí me interesaría que ustedes estuvieran desde algún lugar haciendo una exposición o también trabajando. O armar un cursito, ¿no? Un curso, de ir varias veces, cosa que tenga un desarrollo donde pueda realmente sistematizarse un poco alguna metodología. Si a vos te parece lo mismo así como yo trabajo como referente de música de institución, tenemos un referente, tenemos dos, uno de tecnicatura, de FPV, de audiovisual y otro de lo que es la formación profesional básica. Entonces quizás conversar por ahí. Claro, muy bien. Sí, fácil. Por supuesto. Desde ya. Les muestro, esto es un poco, esto ya está desactualizado. A esta altura tenemos 36 o 37 experiencias realizadas. Hubieron dos en Brasil y dos en Argentina. Pero les voy a mostrar otro videito, si quieren. Sí. Este fue en Rivera. Construido en fábrica de origen. Siempre hay artistas invitados, ¿no? Este es un folclorista local y más adelante también hay un rapero en la misma canción que es de Brasil, que también estaba ahí colaborando en este espacio llamado Campo Abierto. Antes que sigas, este señor que está hablando, ¿lo conoces? Es el director de claro, la técnica, exacto. De la Pichadero, Jorge. De Rivera. Estuve hace 2 meses atrás en reunión con él porque él tenía un proyecto y habló de su trabajo acá en la exposición de Hornero y qué sé yo. Bichadero. Sí. Estamos hace tiempo que hablamos con él. Tenemos que ir a Bichadero. Cuando tenía 10 años, no había materiales. Pero porque es director de uso y es folclorista. Canta, toca, anda. Comida. Una madera que también en Perú. En un monte que plantó mi abuelo. Para tocar el violín, así. Acaudalado oriundo, arroyo cuña.
abrigo, naturaleza, y el horizonte y la luz. Mi escuela grande y hermosa, el sitio para crecer, el arte de salir a buscar mi propia forma de ser. Serpenteando los caminos de esta tierra abundada, haciendo muchos amigos al hornero mirador, y así construye su nido, llegando al campo abierto de los pagos de Belén, haciendo otro Belén, uniendo generaciones, desde niños, jóvenes, adultos y generales, ancianos, gente de todo el viento, se dan un apretón de mano, como la amalgama del hornito aprieta también la rama, que jineteando aguanta el pampero enfurecido, o tejiendo sus pichones que no caen. Así. Ella quiere salir a buscar mi propia forma de ser. Tanto sol así, limpio no horizonte, de pelo verde y reluzente, sem sombra de prédios, casas distantes. O galego maestro que acorda a gente, gente que acorda cedo por opção, que atende o socorro que o mundo pede, disposto a disseminar informação, energia do ambiente concede, a fuga do sistema, mais de concreto, uma luz infinitura tipo campo aberto, mais valor que a soma dos seus papéis, seita a grama embaixo dos pés, passarinhos curiosos a desbravar, professores amorosos explicam globo, ninhos estão ao pulo de voar, sintonia da baixada do mundo todo. Cantemos juntos estas coplas en la frontera de la paz. Rivera Mente agradece este lazo de amistad. Enfundemos nuestras violas y quedemos por ahí nomás, mirando partir los amigos que pronto, pronto ya vendrá. Volveremos a rimar con mundo. Y la edición es maravillosa también, o sea, el montaje de la edición es alucinante también, o sea, es también un trabajo pedagógico, o sí. Sea, capturar, y captar. Y muy disfrutable, o sea, también. Sí, eso. Es, el trabajo yo volé, despegué de acá. No, pero muy disfrutable hacer el trabajo también. Absolutamente, no, está un conjunto, un placer. Yo, se ve, se vibra en los personajes, los niños, sí, sí, todo. Sí. El compañero es, como él se dice, él mismo dice, yo soy un gaucho. Claro. Es un gaucho, en esencia. Sí, sí, sí. Entonces, con eso, un poco de rap, o sea, lo actual en la música de los chicos jóvenes, los chiquitos que están investigando en un juego, que lo que ustedes plantean es que se haga música jugando. Exacto. Ellos de ahí empiezan a investigar y es como decir, tú vuelas. Ellos vuelan, exacto. Ellos no tienen límites. Y eso es muy importante porque es un gran aprendizaje, aunque vos digas que la de pedagogía o cero, bueno, es un gran aprendizaje para la vida. Claro. Porque lo que se intenta, lo que observo al ver este producto, al menos, es lo que nosotros, por ejemplo, como te decía en UTU, marcamos líneas en lo que es la formación profesional básica. Que esos alumnos que no han logrado enamorarse de ninguna propuesta por distintos motivos, porque tenemos muchos alumnos con motivo de inclusión, tenemos muchas discapacidades también que llegan allí, esos alumnos que no pueden ingresar a ningún sistema porque tampoco logran los niveles, claro. Bueno, entonces todas esas criaturas, esos chicos logran mediante el juego, mediante
poder investigar, poder crear y sentirse útiles. Exacto. En el lugar de la sociedad. Que bajan las autoestima. Exacto. Sí. Sí. Ahí. Tengo una consulta. Sí. La letra, primero que cantaban los nenes de escuela y de recreo. Sí. ¿Se habían inventado ellos? Siempre la letra se inventa con ellos. Sí. Pero me llamó la atención, capaz que también la influencia del maestro de ellos, era como una letra como elaborada, ¿no? Para un niño, pero debe ser la influencia misma del maestro, que al ser así como un poeta, como un, ellos deben embeberse de eso. Claro, porque les saca a ellos ese tipo de. Pues, además, a mí me ha pasado muchas veces, yo trabajo bastante como en esta noción de la investigación de los trabajos colaborativos. Y a la producción. Y hay veces que cuando surgen producciones así, uno se sorprende y a veces cuesta creer, ¿no? La profundidad que le pueden dar los niños y niñas y los jóvenes a sus producciones. Realmente surgen cosas bellísimas que uno piensa, bueno, es un niño o es una niña, y sin embargo, realmente son, surgen metáforas, surgen. Y sobre todo por eso te preguntaba lo del montaje. Me parece que está súper bien hecho y que también es una mirada, o sea, es la mirada también es un enfoque pedagógico de muy interesante, más allá de la formación específica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto de ser autodidacta también en eso, que es una manera de generar conocimiento, ¿no? No es solo desde el punto de vista académico, a mí, realmente me llama la atención eso, ¿no? De hasta dónde tenemos limitada como adultos la capacidad de ver lo que surge de la profundidad en los chiquilines, y más cuando se trabaja colaborativamente, porque realmente es se potencia, ¿no? el trabajo con los demás, que surge como que potencia. Sí, están en el mismo común denominador. Capaz que si lo querés implementar acá en la ciudad, para mí, no se puede. Sí, se puede. Sí, funcionaría. No tiene que ver con el lugar. No la logré, pero el tío, los chicos, el medio, la naturaleza, el ambiente. Pero es el abordaje que se hace del contexto, del lugar, los vínculos que se establecen. Sí. Un poco una diferencia es, yo ya lo leí, no sé dónde leí, que hablaba como de esta cosa, como de, en general, como que el docente ha sido como, la tendencia ha sido siempre el docente a querer como conducir, ¿no? Que, tener como el control primero, ¿no? Y también como de ser el orientador, el que conduce, que no sé qué. Y acá un poco es, el docente si se deja conducir, si se deja. Ahí está. No, hay como. Una resistencia, sí. Hay como que soltar, hay que soltarse y dejarse un poco también invadir, dejarse. Nosotros, acá justamente, cuando tú preguntabas el texto, nosotros tenemos unas dinámicas para la creación del texto. Nosotros trabajamos, por ejemplo, el otro día fuimos a Trinidad y lo que hacemos cuando nos presentamos al principio. Hacemos ya como nos presentamos con un nombre inventado. O sea, mi nombre, Francisco, pero yo soy Francisco Micrófono, ¿no? Entonces ya escribimos en una pizarra Micrófono. Ese sobrenombre que cada uno se agrega a su propio nombre verdadero, una especie de apellido inventado, ya lo vamos anotando en la pizarra. Entonces ya tenemos, cuando arrancamos, ya tenemos. Y todo el mundo va diciendo. El otro día, por ejemplo, en Trinidad llovía cántaro, ¿no? Entonces alguien dijo, Tormenta. Yo soy Fulanita, Tormenta. Y otra dijo, no sé qué, aguacero. Ya son palabras que empiezan a estar en el pizarrón. Más, hacemos todo otro trabajo, de exploración, rítmica, sonora, lo que sea. Ese día aparte llovía. Romper para generar esa magia. ¿No? Sí, pero además para ir captando palabras. ¿Entendés? Eso. Que son. Personalización propia. Claro, que son palabras que son a partir. Yo hoy soy Fulanito. Por ejemplo, ¿qué actividades hacían así como para generar ese? La magia esa del momento, ¿no? No, pará, pues estoy contando primero esto, estamos en la etapa de que nos estamos conociendo con los chiquilines, con la gente que está, ¿no? Bien.
y todo el mundo se presenta y se pone un apodo. Entonces ese apodo ya lo notamos. Entonces ya el pizarrón ya empieza a colonizarse de palabras, conceptos que están allí. Hacemos otra actividad que el otro día justamente teníamos como invitada a Mariana Baraj, que es una artista argentina, que es folclorista, es percusionista, cantante. Entonces trajo y presentó su bombo legüero, de dónde viene el bombo legüero, mostró cómo se toca, cómo está construido, que lleva piel de chivo y piel de oveja, y que pa, pa, pa. Y después sacó la caja con la que se tocan las bagualas y las vidalas, se explicó. Entonces hubo toda una parte como de exposición de, esta, de este mundo del artista que viene de Salta, Argentina. Después, a partir de lo que ella contó, Cacho Rodríguez Fernando, percusionista y tallerista, inventó como toda una cuestión onomatopéyica con los chiquilines a partir del sonido del bombo legüero y la rítmica del bombo legüero. Y después ahí retomamos el tema de la construcción de este texto que va a ser la letra de la canción, ¿no? Entonces nosotros, para estas instancias que son de un solo un día, llevamos una especie de una precomposición musical, de lo que son los acordes, ¿no? Entonces la canción va a ir más o menos por acá, los acordes y una melodía. Entonces, a partir de eso, vamos ahora a tomar estas palabras e incluir otras. El sellito de los cuatro. Claro, pero para hacer la letra de la canción. Entonces, con aquella primera nube de palabras que estaban en aquello que fue a partir de los apodos, agregamos algunas más y empezamos a jugar con cómo calza arriba de, ¿no? ¿Cómo arrancamos? Sería, bueno, en la tormenta de no sé qué. Porque la tormenta ya está, ¿viste? Y ahí se va armando y rimando y no sé qué, y en un rato se arma la letra de la canción. Que en realidad, si uno, me imagino, no sé, porque no estoy ahí, pero que si uno de repente propone, ¿no? Le proponen a los chiquilines, bueno, ahora cada uno se sienta y hace una canción. No surge todo esto, surge justamente por ese plan. O sea, imposible que surja una canción así. Va a quedar completamente restringida la opción de la persona que está sentada escribiendo. En cambio, al trabajar de esa manera, se conecta, hay otros conectores realmente, internos e interpersonales, que se activan y que se puede generar esto. Se da todo el tiempo y se experimenta esta situación en la cual a mí se me ocurre algo a partir de algo que dijo otro. Nos ha pasado mil veces que alguien una vez dijo, a ver, queso rayado. Queso rayado, escribimos queso rayado. Pero queso rayado de repente, alimento. Ya después la palabra que capaz queda es alimento, porque es una palabra más interesante que queso rayado para entrar en una... Pero si no hubieran dicho queso rayado, no hubiera aparecido alimento. Y eso se experimenta, o sea, realmente... Es una cadena que se va formando. Es una cadena que es exacta. Y eso ocurre como muchos los procesos que se dan a lo largo de la actividad, ¿no? Que yo voy sumando arriba, y bueno, y la tecnología también trabaja en ese sentido, porque la computadora, como lugar, como reservorio de sonidos y cosas que se van grabando, también actúa como de ese modo, ¿no? Vamos sumando material, nosotros traemos como algunas cositas en el fondo de la olla, yo le llamo como el sofrito ese, ¿no? La cebollita y el ajo, que es como una basecita, pero arriba de eso empezamos a lagrar cosas y uno va viendo que eso se va como un poco torpe por el momento, pero por el momento se empieza como a... Porque ya también vamos escuchando un poquito qué es lo que va viendo, qué es lo que va quedando. Los chiquilines graban, se escuchan. El año pasado nos pasó en Pueblo Dem que una niña estaba cantando así y se saca los auriculares y dice, yo no sabía que yo cantaba tan bien. No, o sea, para nosotros es, yo no sabía que yo podía hacer esto. Claro, lo estoy descubriendo en este instante. Hay en el sitio web, hornero-migratorio.uy, están todos. Todos. Yo ya lo noté. Hornero-migratorio.uy. Esto es un poco lo que les estaba comentando, la tecnología. La tecnología es un arma de doble filo, ¿no? Nosotros sabemos, tenemos que convivir con esta doble cosa que tiene. Sabemos que por un lado, de algún modo es alienante todo lo que ocurre, porque claro, la tecnología es un canal de doble sentido. Pero en qué medida
si ya forma parte de nuestra vida, cómo lo utilizamos de forma creativa y también como forma de emitir, de generar contenidos y también de posicionar y de marcar nuestra presencia en el mundo, ¿no? O sea, porque claro, si dejamos que, si solo recibimos, claro, no dejamos nunca de ser colonizados. Pero la misma herramienta nos sirve para generar contenidos y largarlos al mundo y encontrar unas pequeñas ventanitas por donde en el resto del mundo conozcan cómo somos. O sea, hay que aprovechar, me parece, la tecnología en ese sentido, ¿no? Con los cuidados, todos los cuidados que haya que tener, ¿no? De la privacidad, de la protección de la imagen en todo sentido, de los niños sobre todo, cuando estamos trabajando con niños. Pero también hay que ver cómo trabajar con la tecnología para aprovecharla, digo, como herramientas de formación, como herramientas de creación y como herramientas de comunicación, emisión desde nuestro lado también, ¿no? Como forma también de contraculturizar. Bueno, eso es lo que habla esto de lo de la flecha de ira, ¿no? O sea, transformar también, generar nuestro propio discurso. Este es un poco el esquema que habla, muestra cómo funciona el proyecto, donde en el centro del proyecto está el laboratorio-taller, que es esto que hacemos en escuelas o en cualquier lugar, y desde donde se desprende, bueno, el audiovisual, que es lo que acabamos de ver a la izquierda, el audiovisual que también va a la televisión, ahora está en Televisión Nacional y va a empezar también a emitirse en TV Ciudad. Está también el espectáculo que tengo, si quieren les puedo mostrar un poquito el espectáculo que ya lo hemos, está desarrollado, ya lo estamos haciendo, trabajando en él. Y está allá arriba un mundo que todavía tenemos como, está todavía como en plan de, en el momento lo lograremos abordar, que es la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías, de informaciones también, aplicaciones, etcétera, plan Ceibal, etcétera, etcétera, para este mismo proyecto o este tipo de abordaje poder también transformarlo en algo que tenga un alcance y posibilidad de colaboración mayor, con más gente. Entonces, este mismo concepto, nosotros decimos, existe una aplicación que nos permite trabajar entre varias escuelas al mismo tiempo, colaborando en la misma creación, teleconferencia, o sea, hay muchas cosas que ya están ocurriendo, muchas herramientas, que si uno empieza a encontrar formas de combinarlas, es muy probable que allá arriba, por donde dice Internet y APP, pudieran ocurrir nuevos desarrollos a partir de esta misma filosofía. Bueno, esto habla un poco de las áreas en las cuales el proyecto se ha ido como desdoblando. Hornero Combinatorio, la experiencia de taller resulta audiovisual, esa es la matriz, digamos, lo que vimos en los audiovisuales. Nada, ni mundo pequeño es el espectáculo en vivo. Y Crisálida son un seminario de desarrollo y estimulación creativa que ya hemos estado haciendo con docentes y que ahora vamos incluso por un nuevo desarrollo en ese sentido. Bueno. Francisco, para el desarrollo de todo esto, ¿ustedes cuentan con fondos? ¿Cómo se manejan así? Bueno, hemos tenido... Para poder invitarlos, digamos, ¿cómo? Hemos tenido diferentes, y estamos todo el tiempo inventando, porque no tenemos un fondo estructural, no somos parte del Estado, no tenemos nada fijo, o sea que estamos todo el tiempo un poco a la deriva en función de lo que... Fondos, incentivos, exacto. Como todo el primer año de desarrollo de la 2014, cuando hicimos en 33, ahí hubo fondos concursables, hubo este otro fondo que yo les comenté de Juntos por Más Inclusión, después un poco más adelante pudimos trabajar un par de años con la Fundación Itaú, y ahora estamos en un momento en que no tenemos nada, estamos... No, no tenemos nada, y por eso también estamos justamente en un momento de armando proyectos nuevos, acabamos presentamos uno a la ANI, ahora vamos a presentar algo de la Fundación Itaú, pero en realidad estamos al borde de ahogarnos todo el tiempo, al borde de decir, me voy a buscar un empleo, porque en realidad esto no funciona. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y un proyecto que ya tiene 7 años, yo tengo 50 años el año que viene, o sea, vos decís, estaría bueno poder tener un poquito más de certezas en este momento de la vida. La verdad es que no. Pero estamos explorando justamente todas las posibilidades que hay, ¿no? Los fondos de incentivo cultural justamente es una herramienta a partir de la cual hay mucho para hacer.
Nosotros ahora, en este que hicimos en Trinidad, pusimos en práctica una modalidad nueva, que la vamos a seguir explorando, que es la del financiamiento colaborativo. Inventamos una plataforma que se llama Las Vaquitas, a partir de que nosotros somos de una organización civil que se llama PROAC. Dentro del sitio de PROAC está una cosa que se llama Las Vaquitas, que la vaquita justamente es, vamos a juntar entre todos para hacer esto. Entonces, la primera vaquita que se lanzó, si yo tuviera internet acá se los podría mostrar, no tengo internet, de la escuela número 27, es una escuela, no es rural, pero está en el borde de la ciudad, justo, que es como semi-urbana, semi-rural. Y ahí la escuela número 27 de Trinidad hizo, digamos, postuló, mandó sus contenidos, mandó un video, somos la escuela de 27, queremos hacer nuestra canción para un migratorio, y entonces ahí entre la comunidad se empezó a captar dinero a partir de dentro de la plataforma, ¿no? La plataforma te permite a través de repagos, tarjeta de crédito, no sé qué, ir poniendo bonos de 200 pesos, o pones un bono de 200 o 10 bonos hasta poner 2.000 pesos o lo que quieras, ¿no? Y con eso se captó hasta el 20% de la financiación del proyecto. Estamos hablando de unos 100.000 pesos. ¿Tá? Para ir el equipo de Hornero Migratorio hasta allá y hacer la actividad y terminar con un resultado audiovisual, estamos hablando de un proyecto de unos 100.000 pesos. El resto de la financiación se captó con una empresa local, Lanas Trinidad, y a partir de esta herramienta que se llama los Fondos de Incentivo Cultural. ¿Tá? Pero para la empresa fue muy importante que ya existiera un 20% recaudado por la propia comunidad, ¿no? Claro. La gente que con sus 200 pesitos, claro, queremos que se haga la canción de la escuela de Trinidad, Entonces, estamos, tú me preguntás, no sé cómo vamos a hacer, pero estamos explorando estas posibilidades de financiamiento colaborativo o financiamiento cruzado entre público, privado, colaborativo, privado. Uh-huh. Si tenés alguna fundación millonaria a la que le podamos ir a... bienvenido sea, porque en realidad precisaríamos algo más sólido. Porque en realidad esto que estamos haciendo financia estas experiencias. Pero el proyecto para mantenerse vivo en realidad es mucho más trabajo que eso. Yo ahora de acá me voy a una reunión en Antel, porque tienen intento. O sea, y nos pasamos de reuniones en reuniones. De reunión en reunión y de charlas y cosas y reunión. Miles de horas de trabajo. Miles de horas de trabajo que no se pagan. Esa es la realidad. O sea, estamos en un proceso de inversión y reinversión y reinversión y reinversión. Pero bueno, la satisfacción está en mi corazón. Impagable, impagable. Que me quiten la baila. Sí, Pancho Rey. Pancho Rey. Lo del sellito, el sellito no tenía tonos, lo que tenía era que las cuerdas nomás con el espacio de los cuatro, así como lo que yo tengo. No. Claro, sí, el dibujito del brazo de la guitarra con los espacios, con cuatro, que vos decís. Son las seis cuerdas, sí, y los cuatro primeros espacios. Sí. Para que vos pintaras fuera tono o no, o lo estuvieras inventando en el momento. Exacto. Como el alumno todavía por ahí le sonó así, sí, y puso tal dedo y tal dedo. Sí. Y no sabemos qué acorde es, ni siquiera qué notas involucra, pero suena. Me parece interesantísimo. Es brutal. Yo esta anécdota la cuento 1500 veces, no me aburro a contarlo. Es que te determinó. A mí me sí, sí, sí. De cierta manera hasta marcó, bueno, parte de eso que vos dijiste. Llevo algo, esa, la cebollita y eso. Parecido, esa basecita rearmada sale de ese tipo de... Que esa misma base en un contexto, como vos decías al principio, yo dije, un bachillerato artístico, o yo que vengo de la Escuela de Música de Maldonado, dentro de la Escuela de Música, que hay gente que estudia guitarra, canto, esto y el otro, esa misma base la puedes crear ahí en el momento. Obviamente. Partir de cero. Sí, sí, sí. De hecho, cuando trabajamos con, claro, en una escuela con niños más chicos y con tan poco tiempo solemos llevar. Pero hay veces que no, en Castillos, por ejemplo, no llevamos nada. ¿En dónde? En Castillos. Ah, mirá. Cero. A empezar desde cero, 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 cero. Incluso ahí en Castillos los chiquilines ya tenían como un texto. Ah, mirá. Ellos habían armado un texto que incluso cuando llegamos... Partieron del texto que ellos habían armado. Claro, cuando llegamos, Sabina dijo, bueno, un poco también atajando seco.
pues se da el texto, ¿no? Porque andás a ver qué se les ocurrió decir, cualquier barbaridad. Pues Sabina dijo, bueno, no, importante, antes, el desapego, ¿no? Fue como armando. Y el texto estaba buenísimo, ¿viste? Nosotros lo único que sugerimos, una palabra, cambiarla por otra para que rimara mejor, suponete. Y el texto quedó tal cual como ellos lo habían presentado. Y la música se armó ahí a partir de algo que dijo alguien o un acorde en intro. A ver, ¿cómo? Y se armó ahí. 100%. Sí. Y otras veces también, en Villa Serrana, que fuimos con un artista japonés invitado también. Toda una exploración a partir de tocando con piedras. Salir a escuchar la naturaleza y bueno, está. Véanlo ahí, el de Villa Serrana, está buenísimo. Lo que pasa, a mí también me encantaría que se hiciera una experiencia allá. Qué importante eso de la escuela. Que yo lo vi camino a Cachaquí, cómo en su principio la música, las piedras tienen diferentes sonidos. Yo anduve toqueteando todo, pero. Sí, más bien. Es importantísimo, ¿no? En realidad, ahí lo que pasó en Villa Serrana es nosotros usamos mucho esto de los auriculares, ¿no? Como justamente hablamos de que estamos en una experiencia como de escucha expandida. Toda la experiencia es una experiencia de escucha expandida y la escucha como una cosa justamente que trasciende a los oídos, ¿no? La escucha es una cuestión de apertura de todo lo sensorial, de estar presente en el tiempo y el espacio, ¿no? Pero los auriculares son una herramienta justamente de potenciación de la escucha, que es increíble. Vos agarrás esta grabadora, salís a la intemperie, le ponemos auriculares, usamos un bifurcador de auriculares con el que ponemos 5 auriculares a la vez, o a veces más. Le pones la ganancia fuerte y escuchas más. Entonces, wow, salís como a descubrir, primero que ya estás atento, pero además el auricular es como que decís, ¡ay, la fresca! Todo lo que se escucha, ¿no? Y las cigarras, no sé qué, y los grillitos. Entonces, haces tú después de una hora de estar en esa cosa de que estamos escuchando, se empieza a instalar una cosa de que ya nadie habla, porque ¿ya? Como estamos además grabando y escuchando, se empieza a generar todo un código de señas. Todo, ¿viste? Sí, y entonces caminando esta deriva por dentro de un bosque, escuchando, no sé qué. Y de repente, ahí en Villa Serrana sucedió que llegamos a un lugar donde había unas piedras y empezamos a trabajar con el sonido de las piedras, cerca de la grabadora y escuchando qué pasaba. Y toda una creación sonora espontánea a partir de esta sensibilización que había generado esta cosa como de escucha expandida, que se transformó en eso, una experiencia de a ver qué pasaba con el sonido de las rocas y las piedras y frotando y ramas y... Thank you.